Cuando vamos a comenzar la Copa Mundo de Qatar, tenemos que recordar aquellas estrellas que han tenido los mundiales. Para mí hay un jugador que marcó la diferencia y que no está dentro del rango para mucho ni de Maradona, ni de Pelé, ni de Messi, ni de Cristiano. Pero para Ricardo Arce está más allá. Ronaldinho nos demostró que cuando uno va a la oficina, pero no va a trabajar, sino que va a divertirse, la sonrisa fluye, el trabajo fluye, la alegría fluye, jugar al fútbol fluye. Ronaldinho, el hombre que siempre sonríe en un terreno de juego, el hombre que da gusto, que sus genialidades enloquecieron el planeta entero. No podemos dejarlo por fuera en esta mención de las grandes estrellas. No coloco video ni jugada de él en este momento, porque Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok me bloquean por utilizar imágenes. Pero solamente con recordar lo que fue Ronaldinho para el fútbol es suficiente. ¿Qué falta hace jugadores como Ronaldinho? Que no solamente sean genios, que no solamente jueguen bien al fútbol, sino que además sonrían con la pelota. Si tú crees que Ronaldinho ha sido no uno de los mejores, sino el mejor, escríbeme. Y si no estás de acuerdo, también. Estamos recordando a los mejores de los mundiales.